Este convenio que vamos a firmar ahora resuelve esto. En síntesis, se trata por un lado de un pago por parte de la provincia de las instalaciones que CALF hizo durante todo este tiempo. Por otro lado, a partir de ayer, presidente, no, de hoy se está midiendo ya el consumo de electricidad para que la provincia de Río Negro pague lo que corresponda a través de ese medidor. Y CALF nos va a seguir prestando la operación y el mantenimiento durante los próximos 90 días, lapso en el cual el ente provincial de electricidad de Río Negro tendrá que resolver quién va a ser la empresa, suponemos, o vamos a exigirle a EDERSA, que sea EDERSA la que tiene que hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de Rincón de las Perlas. En definitiva es esto, ¿no? Es decir, de una situación que se fue dando por el vínculo geopolítico, social, cultural, que tenía Las Perlas con Valentina o con Neuquén. Luego CALF, a través de sus distintos asociados, prestó este servicio durante tanto tiempo, a su costo y a su déficit. También asumimos la ausencia del Estado provincial y hoy estamos remediando todo esto. Un Estado provincial que va a estar presente, que se va a hacer cargo de sus responsabilidades legales como corresponde, de alguna u otra manera un reconocimiento a CALF por lo que ha hecho, y a partir de dentro de los 90 días tendremos que hacernos cargo en la plenitud de lo que significa el abastecimiento eléctrico de Las Perlas. Mientras tanto, la municipalidad deberá también ir normalizando toda la situación catastral para que estas dificultades que ha tenido CALF de la ausencia de calles públicas, de la ausencia de veredas, de la ausencia de redes troncales de abastecimiento que tenemos que hacer, lo vamos a hacer en tanto y en cuando la municipalidad vaya culminando con sus tareas de mensuras y de trabajo junto con los vecinos en lo que hace la propiedad.